Listo, listo. ¿Sí están? Sí, bien. Jóvenes, buenos días. En este febrero cerca, ese día especial que caramba todos esperamos con ansias, anhelos y ganas, que es el Día del Amor, chicos, el mes del amor. Asumo de que estamos con ganas y energías para poder asimilar conocimientos y nuevos aprendizajes de modo tal que podamos ser tromes en nuestro afán de lograr la universidad, ¿no? Muy bien, chicos. La última clase hemos hecho lo que es depresión, elevación de presión. Ángulos verticales, hemos hecho lo que es puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. Resolución de triángulos rectángulos. Bueno, semana 5 nos toca pues ángulos en posición normal. Muy bien. Empezaremos con algo breve, ¿eh? A ver. Conocemos el plano cartesiano desde el curso de geometría o álgebra, ¿correcto? En la que seguramente debemos recordar eje X, el eje Y, ¿sí o no? El punto 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, números naturales. Y a la de izquierda también, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. La recta de los números reales, que en este caso es el eje X, y el eje Y también. 0 en el centro, hacia arriba números positivos y hacia abajo números negativos, chicos. Muy bien. ¿Para qué te hago recordar esa teoría básica? Porque lo necesitamos. Escúcheme bien. Hoy día ya no se va a llamar eje X, sino se va a llamar eje de abscisas. Ahí está, el eje de las abscisas. Y el eje Y ya no se va a llamar eje Y, se llama el eje de las ordenadas. Ahí está. ¿Correcto, hijos? El eje X es el eje de abscisas, el eje Y el eje de ordenadas. Pero si tú estás acostumbrado a trabajar con X y Y, no hay problema, ¿eh? Solamente estamos sujetándonos a lo formal siempre. Muy bien. Imagina que yo tenga un angulito acá, un segmento de color rojito, digamos ángulo alfa. ¿Está bien? Pregunta para ustedes, ¿estaría en posición normal, sí o no? Ese ángulo alfa, ¿qué dices? ¿Ese ángulo alfa estaría en posición normal, sí o no? ¿Qué dicen, chicos? No. ¿Sí o no? No, 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 excelente. A los que me han respondido no, felicitarlos porque eso es real, hijos. Escúcheme bien. Para que un ángulo se encuentre en posición normal, debe pasar lo siguiente. Un momentito. Bien, chicos, muy bien. Regresamos a lo que... Oye, hay chicle en el suelo, ¿cómo? Muy bien, hijos. Es que casi quedo pegado acá en el suelo. Había cierto... Muy bien, ahora sí, regresemos a lo que nos interesa, hijos. Mírame. Para que un ángulo cualesquiera esté en posición normal, tienes que fijarte dónde inicia. Y si te das cuenta que inicia en este ladito del eje de las abscisas o el eje X positivo, automáticamente se encuentra en posición normal. ¿Está bien? Me refiero a lo siguiente, hijos.
Empieza, ahí está, alfa. ¿Estaría en posición normal? Sí. Alfa está en posición normal. ¿Estamos bien? Tienes que fijarte dónde inicia. Y si inicia en este de color verde, automáticamente está en posición normal. ¿Correcto, hijos? Pregunta, este ángulo de abajo, beta, ¿estaría en posición normal? Sí, hijos, estaría en posición normal. ¿Por qué, profesor Roque? Es que fíjate el inicio, pues, hijo, ¿dónde está iniciando? ¿No te parece en el de color verde? Por lo tanto, sí está en posición normal. Alguien dirá, pero profesor, ha dado muchas vueltas. No interesa, hijo. ¿Ha girado en horario? Tampoco interesa. ¿Correcto? Beta sí está en posición normal. Sí está en posición normal. Eso es todo. Ojo, chicos. Para el tema de hoy día, no interesa si va en horario, antihorario, ya no interesa. Solo fíjate dónde inicia y eso es posición normal. Otra cosita. Puede dar una vueltita, puede dar muchas vueltas, tampoco interesa, hijos. Para que esté en posición normal, basta que inicie en el eje de las abscisas. Muy bien, chicos. En tal caso, alfa está en posición normal, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, este es un par ordenado. Par ordenado, X, Y normalmente ponías, ¿no? Pero hoy día vamos a ponerlo de la siguiente manera, chicos. El primer valorcito siempre es la abscisa, es el valor de la abscisa. Se llama abscisa. El segundo valorcito se va a llamar ordenada. Y este segmentico de acá que ves, ese se llama radio o radiovector, ¿correcto? Muy bien, chicos. Para que tú tengas noción, en todo caso, para que tú te facilites, voy a simbolizarlo así. A va a ser abscisa o va a ser ordenada. Radio va a ser radio. ¿Está bien? Abscisa, el primer valor siempre. Ordenada, el segundo valor. Y el segmento radio, no te olvides. Cuidado. He visto que muchos acá me ponen ordenada, abscisa. No. El primer valor siempre abscisa. Segundo valor, ordenada. Chicos, listo, muchachos. ¿Y para qué me enseñas, profesor Roca, eso? Porque tienes que simplemente grabarte el famoso oa, oa, ra, ra, chicos. Oa, oa, ra, ra. Y la vueltita también. Oa, oa, ra, ra. Oa, oa, ra, ra. Oa, oa, ra, ra. Eso es todo. Pero, profesor, ¿qué cosa es eso? Oye, no seas malo. Este es el famoso seno, el famoso coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Profesor Roca, ¿es lo mismo que coca, coca, hip, hip? Sí. Solamente que hoy día ya no voy a trazar triangulitos, olvídate. Lo que necesito es abscisa ordenada radio y con eso solucionamos el asunto. A ver, hijos. Imagina que acá tuviese 1, imagina que acá tuviese 3, voy a poner por acá 2. Y bueno, radio sea raíz de 5. ¿Está bien? Abscisa vale 1, ordenada vale 2 y radio vale raíz de 5. Alfa, posición normal. Quiero hallar seno de alfa. ¿Quién sería seno de alfa? Ordenada entre radio, así nomás, ya no tienes que estar trazando triángulos, olvídate. Dice orrad, orrad, orrad. Ordenada entre radio, o sea, 2 entre raíz de 5. Así de simple. Coseno. Arrad, abscisa entre radio, arrad. Abscisa entre radio. Ay, 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 qué fácil. ¿Te das cuenta, hijo? Tangente, oa, oa, oa. Lo mismo que coca, coca, ¿recuerdas? Oa. O entre A. Oye, 2 entre 1. Que sería 2, y cotangente AO, abscisa entreordenada, medio. Y así reemplazas, hijo. Eso es todo. ¿Correcto, chicos? Entonces, por favor, necesitas conocer abscisa ordenada y su radio, y eso es todo. El famoso OA o ARRAT prácticamente gobierna todo este panorama de lo que es las razones trigonométricas. Listo, muchachos. Ahora, una cosita más. Profesor Roca, ¿qué pasaría si de repente, escúcheme por favor,
Me dan por acá 2 y por acá 3. ¿Ya? Te dan como datos. Lógicamente, tú dirías que esto es la abscisa, ¿sí o no? Esta es la ordenada. ¿Qué me faltaría? Ojo, necesito conocer abscisa, ordenada, radio. 3 datos. Tengo abscisa, tengo ordenada. ¿Qué me faltaría? Me faltaría el radio vector. ¿Y cuánto vale su radio vector? Cuidado, Pitágoras, lo que hemos hecho en clases anteriores. Escúchame bien. Ahora, para que trabajemos hoy día, cuando necesitas radio, hijo, simplemente no te olvides sumar. Es lo mismo que la hipotenusa que hemos de sumar, ¿recuerdas? Y cuando quieres abscisa u ordenada, ahí vas a restar. Pero cuidado, era siempre al cuadrado, ¿ah? ¿Eh? Al cuadrado 4, al cuadrado 9, súmalo, 13, y raíz de 13. Eso es su radio vector. ¿Correcto, hijos? Vamos, necesito que me respondas tú mismo. Siempre al cuadrado, no te olvides. Ya está, quiero tu radio vector en el instante, chicos. Pues hombre, vamos, tienen que ejecutarlo. Necesito el radio vector. Vamos, chicos, ejercítese. Excelente. Eso asumo de que es respuesta masiva, ¿cierto? Masiva. Muy bien, chicos. Raíz cuadrada de 29. Oye, qué fácil, ¿eh? Demasiado fácil. Más fácil que, bueno, que cierta situación es la vida, ¿no? Al cuadrado 25, al cuadrado 4, la suma 29, raíz de 29, terminó. Botita, doctor. Un hito más. Y quiero que me respondas con certeza. Total seguridad, hijos. Ya está, en el acto. ¿Qué dices? Formidable, hijo. Raíz cuadrada de 20. Excelente. Última, la vencida. Ajá, quiero tu respuesta. Pensando siempre, ¿eh? Vamos, hijos. Eso necesito. Necesito. Vamos, chicos. Necesito un amor. Esa música. Necesito tu respuesta. Raíz de 7. Formidable, hijos. ¿Por qué, profesor? Porque menos 2 elevado al cuadrado resulta pues 4. Álgebra, número negativo al cuadrado, positivo. Raíz al cuadrado quedaría 3. La suma 7 y raíz de 7. Suficiente, hijos. Estamos listos para muchas cosas entonces. Muy bien. Quedaría claro entonces, y ya está, convencido. Ahora, ¿qué pasaría si te brindo un ejercicio de la siguiente manera? Claro que tú sabes que esto es abscisa. Se me ocurre 5 y 2. Ahí está. Cuidado, hijos. Radio vale 5. Ordenada vale 2, me falta hallar abscisa. ¿Cuánto valdría la abscisa? ¿Cómo se halla abscisa u ordenada? Restando. Al cuadrado 25. Al cuadrado 4. Réstalo. ¿Cuánto resultaría? 21. Qué fácil, hijos. Demasiado fácil. Muy bien. Quiero que me respondas únicamente tú este ejemplito. Ya está. En el acto, quiero la abscisa. ¿Cuánto vale, hijos? Abscisa.
Respuesta correcta, raíz cuadrada de 15. Formidable. Queda. Necesito que sepas otra cosita más. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto. Los cuatro cuadrantes, el plano cartesiano. Hijos, ¿qué es lo que les quiero explicar? Quiero explicar lo siguiente. En el primer cuadrante, tanto la abscisa y la ordenada tienen signos positivos, no te olvides. En el segundo cuadrante, ¿cómo son la ley de signos? Negativo la abscisa y positivo la ordenada. Tercer cuadrante, hijos, ¿cómo funciona la ley de signos? Ambos negativos, o sea, tanto abscisa como ordenada son negativos. Y finalmente, cuarto, la ley de signos dice exactamente ello. Chicos, alguien se preguntará, pero profe, ¿para qué va a servirme esto? Para lo siguiente, escucha. ¿Qué tal? Te di este ejemplito y te digo, oye, pero el ángulo alfa pertenece al segundo cuadrante. Claro, tú por Pitágoras has hallado la abscisa. Pero ¿cómo sería en el segundo cuadrante? La ley de signos sería menos más. Ah, segundo cuadrante, menos más. Segundo cuadrante, ¿cómo debe ser? Menos más. ¿Qué me faltaría? Completar nuestros signitos, menos más. Listo, hijos. Ya de ahí haya seno, coseno, tangente, cotangente con el OA, rasgas. Esta ley te va a servir para ubicar sus signos. ¿Qué tal te hubiese dicho? Está en el tercer cuadrante. Ah, en el tercer cuadrante, ¿cómo sería? Menos, menos. ¿Estamos bien? Si te hubiese dicho cuarto cuadrante, más, menos. Eso, para eso te va a servir esta pequeña ley. ¿Correcto, hijos? Creo que está quedando claro. Mi objetivo es hallar abscisa, ordenada y radio. Si me falta radio, lo hallo con Pitágoras sumando. Si me falta abscisa ordenado, lo hallo con Pitágoras restando. ¿Queda claro? Luego de haber hecho Pitágoras, si es necesario, pongo su signito acorde a esta ley. No te olvides. Y luego de eso ya puedes hallar seno, coseno, tangente, lo que tú quieras. Porque seno es oa, oa, ra, ra. ¿Está bien, hijos? Listo, estamos listos para empezar ejercicios. Vámonos a la primera pregunta de ilustración. O en todo caso, para explicarte cómo funciona en los ejercicios reales, ¿no? Muy bien. Concentración, hijos. Si P 1, menos 2 es un punto del lado final de un ángulo en posición canónica. Oiga, amigo. Decir posición canónica es lo mismo que posición normal. Es lo mismo que decir posición estándar. Son sinónimos. No te olvides. Posición canónica, posición normal, posición estándar es lo mismo. Son sinónimos. Muy bien. Pero todo esto es bla, 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 bla. Son palabrerías, hijos. ¿Ah? Es floro simplemente. Lo que nos interesa está acá. Acá está el detalle. ¿Quién es este primer valorcito? Abscisa. ¿Quién es este segundo? Ordenada. ¿Qué me faltaría? Radio. Y radio ya sabes cómo hallar por Pitágoras, sumando, ¿no? 1 al cuadrado, 1. Menos 2 al cuadrado, 4. La suma, 5. Y raíz cuadrada de 5. ¡Listo, hijos! Ahora a jugar nomás con el OA, OA. Rat, rat. Muy bien, hagámoslo. Raíz de 5 por seno de alfa. ¿Cómo se definía seno? O rad. Enfócanos acá, Tito. Seno. Aquí está. O rad, ordenada entre radio. Coseno, a rad, abscisa entre radio. Listo, chicos. Regresemos. Seno es ordenada entre radio, o sea, ordenada menos 2 entre radio raíz de 5. Más coseno. Coseno es abscisa entre radio.
O sea, 1 entre raíz de 5, chicos. Y tú sabes por álgebra, porque son homogéneos. La respuesta, hijos, ¿qué quedaría? Menos 2 más 1, ¿qué finalmente sería? Eso es todo. Mira qué fácil. Objetivo, abscisa, ordenada, radio. Y lo demás es OA, OA, RA, RA. ¿Estamos bien? ¿Y por qué no le has puesto su signo? Porque ya, pues acá me dieron el punto, ya no es necesario, porque se asume que está en cuarto cuadrante todo eso, ¿no? Ahí he pisado caramelos, ¿no? Ya, ahora sí. Ahí tengo abierto. Muy bien. Ese es el primer modelo, hijos, de ejercicio. Ahora vámonos al segundo modelito. Esta es la que me interesa más. Este tipo de preguntitas son clásicas en exámenes de admisión. Sí. La primera también vino preguntas así en admisión. Ah, mira qué simple. Pim, pum, pam, terminó. 10 segundos a lo mucho. Esta preguntita también. Te dice que tangente de beta es menos 1/3, beta en el segundo cuadrante, y hallar... Eso hay que hallar, hijos. Entonces, muchos seguramente están graficando, formando triangulitos. Olvídate, pero concéntrate en lo que te voy a enseñar ahora. Cuando tengan ese tipo de preguntitas, hijos, simplemente, ¿qué es lo que están buscando? Hallar abscisa, hallar ordenada y hallar qué cosita más, radio, ¿sí o no? Si conozco los tres, ya está solucionado. Ahora, ¿cómo vas a hacer esto? Te enseño. Cuando veas número negativo adelante, hijo, a veces tú te vas a preocupar, ¿a quién le pongo? ¿Al 1 o al 3? Porque en cualquier caso es menos. Cuando hay menos adelantecito, olvídate un ratito, es como si no existiese. ¿Está bien? Grábate eso. Ahora, como están dando tangente, con el OA, OA, RA, RA, tangente se define como ordenada entre abscisa, ¿sí o no? Claro, tangente es OA, ordenada entre abscisa. O sea, ¿ordenada cuánto vale? Ordenada vale 1. ¿Abscisa cuánto vale? 3. Así de fácil, hijo. Como te dije, el menos, olvídate un ratito, es como si no hubiese. ¿Está bien? Mira, ya, ahora sí, ya tengo abscisa, tengo nada, me falta radio. ¿Cuánto vale radio, hijos? Pitágoras, ¿no? Al cuadrado 9, al cuadrado 1, la suma 10, ahí de 10, queda claro. ¿Hasta ahí estamos bien? Con el dato que te dan, ubicas tus datos y después lo que te falta, Pitágoras. Creo que vamos bien. ¿Qué cosita más falta? Un pasito más. Este pasito. ¿Qué cuadrante dice que está? Beta está en el segundo cuadrante. ¿Y cómo son los signos en el segundo cuadrante? Para eso te enseñé hace un instante. Ya. En el segundo cuadrante es menos, más. Listo, hijos, a reemplazar y hemos terminado. A ver, profesor Roca, hágalo. ¿Cómo sería la situación? Seno. Seno es ordenada entre radio. 1 entre raíz de 10, más. Coseno. Abscisa entre radio. Álgebra dice chao. La respuesta es 1 menos 3 menos 2. Terminó. Jóvenes, reitero esta técnica. Objetivo, ¿cuál es? Hallar abscisa, ordenada y su radio. De esta chiquita que me dan, pues ubico sus signitos y listo. Eso es todo. He utilizado Pitágoras, la ley de signos y OA, OA, RA, RA. En ningún momento he formado triángulos, no he graficado, olvídate, la teoría es concreta. ¿Está bien, hijos? Pero, si tú estás acostumbrado con hacer triangulitos, graficando, hazlo. No, yo no te puedo cambiar tu ideología. Pero, la respuesta debe salir exactamente la misma. Si te equivocas y no sale lo mismo, significa que en algo estás fallando. Ahí está. Listo, chicos. Ahora sí.
Bien, jóvenes, para que vayas ejercitándote, pues ejecuta la 1, ejecuta la pregunta 3 y bueno, la pregunta 7. Tres preguntitas vayas haciéndolo en el acto, tú mismo. Muy bien. Perfecto, hijos. Asumo de que ya han dado sus respuestas concretas a las preguntas que te hice referencia, ¿no? Para que lo resuelvas. Muy bien, chicos, felicitarlos. Eso implica que sí están al 100% atendiendo las clases, como esperamos, hijos. Muy bien, vámonos entonces a resolverlo. Seguramente alguien está dificultándose.
para corroborar, vamos a ejecutarlo. ¿Está bien? Perfecto. Pregunta 3. Bien. Chicos, la primera pregunta, como te había ya mencionado, dice si el punto P de coordenadas 8, menos 15 pertenece al lado final de un ángulo canónico beta, ángulo en posición normal, calcule L, ¿cierto? Ya no he copiado las palabras porque simplemente son bla bla bla, teorías, ¿no? Lo que nos interesa es de acá. El primer valorcito es la abscisa, el segundo valorcito es ordenada, me faltaría su radio vector, que exactamente sale 17. Alguien dirá, profesor, ¿cómo? Ya sabes cómo hallar, hijo. 8 al cuadrado, 64. 15 al, menos 15 al cuadrado, 100, 225. Sumando su raíz exacta, 17, ¿correcto? O recordar geometría. Triángulo pitagórico de lados 8, 15, 17. 5, 12, 13. 3, 4, 5. Triángulos notables, ¿recuerdas, eh? 1, 1, raíz de 2. Esa lógica tienes que manejar, ¿ya? Muy bien, hijos. Entonces ya está, pues lo demás es cuestión de simplemente reemplazar y jugar con algebrita. Seno de beta. Seno es ordenada entre radio, o sea, menos 15, que es ordenada entre 17, que sería radio. ¿Está bien? Menos 1 medio por coseno. Coseno es abscisa entre radio. Abscisa entre radio, o sea, 8 entre. Eso es todo, hijos. Lo demás es hacer algebrita. 2 por 15, más por menos, menos. 30 entre 17 sería, ¿no? Claro, 2 por 15, 30. Directo se multiplica, recuerda. Ahora, si quiero, puedo sacarle mitad 1, mitad 4. 1 por 4, 4 entre 17, ¿cierto? Y si te das cuenta, esto sería fracciones homogéneos. Como un denominador. 30 menos 4... terminaría el asunto, ¿correcto? Tu respuesta en la pregunta uno sería 26 entre 17, a ver, y no hay alternativa, vamos a verificar bien. 8 menos 15, ya, pertenece a la fila, está perfecto. 2 por seno de beta, perfecto, menos 1 medio por coseno. Correcto, está perfecto. Menos 15 entre 17, ok, está perfecto. Claro, coseno es 8 entre 17, ¿sí o no? Ya, chicos, esta es la respuesta final, ¿correcto? ¿Coincidimos en tu respuesta? La dedo. La dedo, menos 2. Es suma de esta misma. Ay, ay, ay. Ah, claro. Claro. Hijos, cuidado. Si es menos, la respuesta es totalmente correcta. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, claro, tienes razón. Acá, pues, signos iguales se suman, ¿no? Entonces, ¿cuánto resultaría? Menos 30 menos 4 sería menos 34. ¿Correcto, hijos? Ley de signos álgebra. Y finalmente, la respuesta, ¿cuánto sale? Menos 2. Cuidado, por favor, ley de signos de álgebra. ¿Correcto? No habíamos visto este signo, solamente 30 menos 4 estamos restando, lo cual no es así, pues. Menos 30 entre menos, ¿no? Por más menos 4. Ahora sí está correcto. Chicos, si alguito no sale, siempre verifiquemos. No te vayas a decir que algo está fallando, ¿no? Sino que seguramente estamos fallando nosotros en alguna resolución, ¿correcto? Pregunta número 3. ¿Está en posición normal? Sí, porque inicia en el eje de las abscisas, lado positivo. Está en posición normal. ¿Quién es este valorcito? Abscisa. El segundo valorcito, ordenada. ¿Qué me falta, radio? Pregunta, ¿cuánto vale su radio? Ustedes, hijos. ¿Qué dices?
¿Cuánto vale su radio vector? Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos, hijos, ¿cuánto vale su radio vector? Ahí está. Perfecto, pues, hijos, ya está. Me pide coseno. Coseno. Coseno es abscisa entre radio, ¿cierto? Abscisa sería menos 3. Radio sería raíz de 11. Exactamente, ¿no? Pregunta 3. Ajá. Pregunta 3. Bueno, esa respuesta está en la D y terminó. Pero cuidado, en la mayoría de las respuestas, casi siempre, cuando hay raíz abajo, las respuestas van a estar racionalizadas. ¿Correcto? Lo cual, si lo racionalizas, te quedaría de la siguiente manera. Tenga mucho cuidado con álgebra, ¿está bien? Pero en este caso, eso está en tu alternativa y termino nuestro ejercicio. Muy bien. Pregunta número 2. Lo puse de dos colores, rojito, para alfa y para beta de color azul. Objetivo, cosecante de alfa más coseno de beta. Muy bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer, profesor, en este caso? Nada, lo que sabemos. A ver, alfa está en posición normal, sí. Este sería su abscisa, sería su ordenada. Me falta su radio. ¿Cuánto valdría? Ya lo voy a poner directo ya. 13. ¿Por qué? Porque es un triángulo notable en lado 5, 12, 13. O si no, Pitágoras aplica y sale lo mismo. Queda. Quiero cosecante de alfa. Cosecante de alfa es pues radio entre ordenada. Radio 13 entre ordenada 5. Listo, muchachos. Ahora para beta, que es el de abajo. ¿Está en posición normal? Sí, porque inicia en lo que hemos remarcado. Sí está en posición normal. ¿Quién es este valorcito? Abscisa ordenada. Y su radio sería 3, 4, oye, va a ser 5. Listo, muchachos. Quiero coseno de beta. ¿Tú sabes qué coseno es? Abscisa entre radio. Para beta, abscisa entre radio, o sea, menos 3 quintos. ¿Eso es todo? Ya, pues, hijo, lo demás es cuestión de algebrita, fracciones homogéneas. 13 más por menos menos. 13 menos 3, 10. Respuesta final. Eso es todo. Qué fácil, ¿no? A ver, hijos, reitero. Con las teorías que te he indicado, ojo, yo no estoy formando triangulitos, olvídate, para nada. Es más, ni siquiera estoy utilizando la ley de signos de seno en el primer cuadrante, en el tercero, nada de eso, olvídate. Objetivo, abscisa ordenada radio, Pitágoras, OA, OA, rad, rad. Y la ley de signos que hemos trabajado. Muy bien. Pregunta 4. Oye, esta será la abscisa ordenada, me falta su radio. 5, 12, obviamente 13, ¿sí o no? Listo, chicos, hemos terminado. 5 por seno. Seno es ordenada entre radio. 12 entre 3. Coseno. Coseno es abscisa entre radio. Listo, muchachos. Ya está. Para que lo veas mejor, 5 por 12. 60, ¿no? Entre 13. Menos por menos, más 5 entre 3. Bueno, hijos. Homogéneo, 60 más 5, pues 65. Entre 13, ¿cuánto sería? ¿Mm? 65 entre 13. Terminó.
Ajá. Pregunta 6, sí. Y hace una pregunta interesante. Enfócanos, por favor. 6 y la 8, si es posible. Ahí está. Bacán. Ya, hijos. Esto sí, ¿eh? Es el segundo modelito que les enseñé. Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? Ya te había mencionado. Es hallar abscisa, es hallar ordenada y hallar su radio vector. Eso es el objetivo. Y luego reemplazamos con el OA o arrarrat y terminaría. Pero, profesor, acá me han dado seno. Sí, te han dado seno. Pero, ¿cómo se define el seno? Ordenada entre radio. ¿Sí o no? O sea, ordenada vale 1, radio vale 4. Pitágoras, hijos, ¿cuánto vale? Quiero que me respondas. Quiero la abscisa. Vamos, chicos. Pitagoraso, quiero abscisa. ¿Cuánto vale? Y ahí reemplazaremos y listo. Quiero esa abscisa. Vamos, pensando, hijos, quiero abscisa. Ahí está, tenemos respuestas. Ajá. Chicos, ¿qué les puedo decir? Felicitarnos. Respuesta masiva, raíz cuadrada de 15. Formidable. Ah, ya, falta una cosita. ¿Cuál es? El cuadrante. ¿Qué cuadrante es? Segundo. ¿Cómo son los signos en el segundo? Ah, menos... Listo, hijos, a reemplazar y a jugar con álgebra. A jugar. Quiero cosecante. Cosecante es radio entre ordenada. 4 entre 1, o sea, 4. Acá dice cotangente al cuadrado. Pues hallamos cotangente y elevamos al cuadrado. Muy bien. ¿Y cotangente cómo es? Abscisa entre ordenada. Abscisa entre ordenada, o sea, menos raíz de 15 entre 1, quedaría menos raíz de 15. ¡Qué fácil, muchachos! Negativo al cuadrado se hace positivo, raíz con cuadrado se va, quedaría 15. Más 4. Examen de admisión. A lo mucho 30 segundos, hijos. Demasiado fácil. Objetivo, abscisa ordenada radio y sus signos, no te olvides. Pregunta 8. Hoy esta pregunta como que asusta. Pero si me has entendido esa lógica, tiene la misma lógica. Ah, veremos por qué y cómo. Mira, ve. Escuchad. Primero, me doy cuenta que está feíto. ¿Eh? Wow, esto está raro. Pero ¿por qué te complicas la vida, hijo? ¿Qué tal si hago lo siguiente? Como está con menos y es igual a 0, puedo llevarlo al otro extremo. O sea, 144 por secante al cuadrado de teta. ¿Te das cuenta? Oye, 169. Lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro extremo de la igualdad? Pues dividiendo. Y quedaría secante cuadrado de teta. Pregunta, el cuadrado, ¿cómo que pasaría al otro ladito? Como raíz. Entonces, secante de teta, ¿cuánto valdría? Mira, 13 entre 12. Ya está. Y todavía, si quieres, le puede dar una volteadita a esto, ¿no? Una vueltica, dale, para que se vea elegante, ¿no? Sería 13 entre 12, claro, porque es una igualdad y puedo permutar, ¿no? Listo, hijo. Ahora sí. ¿No te parece que este de color verdecito, ya, es idéntico al anterior, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, hagamos el trabajo. ¿Objetivo cuál era? Determinar abscisa, ordenada y radio, ¿no? Listo. Secante se define radio entre abscisa. Claro, porque lo ahorra radio, dice eso. Secante es radio entre abscisa. Radio vale
13. Abscisa vale 12. Ah, me falta ordenada. ¿Cuánto vale por Pitágoras? 5. ¿Y en qué cuadrante está, dice? Tercer cuadrante. ¿Y cómo son los signos en tercer cuadrante, hijos? Hemos terminado a reemplazar. Cotangente. Cotangente es abscisa entre ordenada. Menos 12 entre menos 5. Menos. Cosecante. Cosecante es radio entre ordenada. Menos 5. Con su propio signo, tal y como está. Póngalo, ya está. Menos entre menos, más. Eso se asume que se hace positivo. Menos entre menos también se hace más. Listo, muchachos. Fracciones homogéneos. 12 más 13, 25. ¿Qué más te puedo explicar, hijo? Estamos usando Pitágoras. La ley de signos en los cuadrantes. Y el famoso OA, OA, ra, ra, seno, coseno, tangente, cotangente, acá. Listo, ahora sí, vámonos con más. A ver si pones musiquito o algo, de repente, aprovecha, puede ser más gráfico. Lady, pásamelo, pásamelo, señora de Lady. Ya, jóvenes, voy a hacer algunas pequeñas tutorías ya mientras el profesor va dibujando la pizarra, ¿está bien? Muy buenos días, nuevamente ya saludarles sería algo redundante, ¿ya? A ver, vamos a ver. Jóvenes, justo han tocado este tema reciente. El sistema urinario, a ver, ¿dónde se ubica el sistema urinario? Todos, de una vez, rápido, jóvenes, les voy a leer a los dos. ¿Dónde se ubica el sistema urinario, jóvenes? Vamos, vamos, de una vez, nada de música, jóvenes, nada de música, no podemos poner música. Vamos a seguir alimentando al cerebro, ¿está bien? ¿Dónde se ubica o la ubicación del sistema urinario? A ver, todos, jóvenes. Ya, los que quieren también están resolviendo los ejercicios, normal, jóvenes, sigan resolviendo, está bien, no se les puede obligar, ¿no? Los que siguen o están avanzando con los ejercicios, excelente también para todos ustedes, ¿está bien, jóvenes? Sigan nada más resolviendo, por favor, y sigan mandando también las respuestas de los ejercicios. Está bien, jóvenes, no se preocupen de eso.
Completo, pues díganme, Anderson, todos completo, a ver. Ya. Muy bien, aquí bueno, se nos va la respuesta de aquí. Ahí está, retroperitoneal, ¿verdad? Muy bien, los flacos vacíos. Muy bien, jóvenes, muy bien. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente, jóvenes. Muy, muy, muy bien. Me agrada mucho que estén captando, regía. A ver, jóvenes, el peso. El peso, dígame el peso. A ver, jóvenes, el peso, el peso. El peso. A ver, vamos, el peso. Jaja, qué chistoso, Elizabeth Carvajal, ¿no? En tu cuerpo, sí, pero... mira, siempre hay un estudiante que hace la chacota, ¿no? Y también se entiende, pero a veces sobrepasan ya. Excelente, excelente. A ver. Muy bien, 120 gramos a 170. Muy bien, excelente, jóvenes. Muy bien, excelente. A ver, a ver, a ver. Aquí veo una respuesta que no coincide con los demás. 180 gramos de Alexis Sánchez. Ajá, de 120 a 170 gramos, ¿ya? Ya, listo. A ver, el tamaño, jóvenes, el tamaño. A ver. El tamaño. Ya, ya. Voy a pensar que te estás confundiendo en digitar muchas veces por responder... responder rápido. A veces también se confunde. Si ha pasado y pasa, jóvenes, que estamos confundiéndonos porque es diferente a estar en presencial, ¿verdad, jóvenes? Listo, listo. Ya, a ver, a ver, a ver. Listo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, ¿no? Muy bien, jóvenes. Las respuestas me agradan mucho, lo que los jóvenes estén. 12 de largo, 6 ancho, 3 grosor, ¿verdad? Muy bien, y las respuestas, jóvenes, es una respuesta masiva, ¿ya? Está bien, vamos a pasar para este lado, por favor, Sarela. A ver. Listo, de aquí nada más, no se nota. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. No, Jesús, les estoy respondiendo a ambos, ¿sabes? Estoy leyendo de ambos. Ambos, estoy leyendo las respuestas de ambos. ¿Ya? Es a ambos las respuestas, jóvenes, por favor, no digan eso. Hay comentarios, jóvenes, en las cuales me parece que están un poquito sacado de contexto en la forma de en el momento que dicen, ¿no? No solamente en este curso, en diferentes cursos, por ejemplo, mayormente en los cursos de letras, cuando se toca un tema, ellos dicen, eso no viene en el examen, o eso no viene en el examen, no viene. Y eso no, jóvenes, o sea, no tendría sentido, entonces solamente no tendría sentido captar muchas cosas o aprender muchas cosas, porque eso también te va a ayudar mucho en el futuro, también cuando estés dentro de la universidad. Una cosa, jóvenes, es ingresar, también es, saben muy bien ustedes que el adentro es la cosa, adentro la tienen que, como decirse, esforzarse al doble, jóvenes, para que sean un profesional competente, jóvenes, eficiente. La idea es eso, jóvenes, tienen que esforzarse, ¿no? Hay algunos que los estudiantes que dicen, no, ya ingreso, o ingreso ya fácil, ¿no? Ingreso uno, pues la suerte, etcétera, 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 ¿no? Pero jóvenes, también tienen que tener en bien claro que adentro la tienes que luchar mucho, ¿ya? ¿Para qué? La idea es que tú acabes en 5 años, e incluso si tú en los cursos vacacionales adelantas cursos, vas a poder salir en 4 años y medio, 4 años. Hay muchos estudiantes que hacen eso, y obviamente que también depende de la carrera, ¿no? Como otras carreras, como lo que viene a ser medicina, derecho, es un poquito más de tiempo, 6 años, y mientras haces sus prácticas y todo eso es lo que se interna, dura un proceso más, ¿no? Pero la idea es que termine en el tiempo preciso, ¿ya? Ya, jóvenes, a ver, la forma, díganme la forma. Ya me han hablado del tamaño, del peso, en donde, la ubicación. Ahora la forma. ¿Qué forma tiene, jóvenes? A ver, menciónenme eso. Ya, a ver. Vamos, vamos, vamos. Listo. A ver, la forma, jóvenes. Yo estudio administración, jóvenes, pero esas cosas ya por interno, ya me están preguntando, tal vez me van a preguntar si tengo una morada, no sé, ¿no? ¿Por dónde vivo? Y esas cositas, jóvenes, ya
ya no, ya. Tal vez, obviamente, jóvenes que tal vez quieren saber esas cosas, sí, también es, influye mucho la carrera que estudio en Administración de Empresas, es relacionado a lo que yo hago, ¿no? Muchas veces, en carrera, lo que yo hago, y ustedes, jóvenes, cuando ingresen y busquen una, porque mientras vas a estudiar, yo sé que en las vacaciones muchos de ustedes van a querer trabajar. Uno, al menos el primer año, sí, ganan sus cacholitos en algo, pero ya el segundo o tercer año ya dedíquense o estén en el rubro de su carrera. ¿Por qué? Uno, les va a ayudar mucho, así se la paga poco o lo paga mayor. Lo que ustedes tienen que tener en mente es lo que ustedes, las experiencias que ustedes van a tener al trabajar. Y a jóvenes, esas cosas más adelante se les va a explicar o se les va a dar unas charlitas, porque es muy importante también tenerlo en claro, ¿ya? A ver, la forma, jóvenes, la forma. Ya, la forma, ¿dónde está la forma? Payoriforme, excelente, Edith Giovanna Fernández. Muy bien, Edith. Muy bien, muy bien. Ay, no, más adelante habían respondido ya, ¿verdad? Roy Vázquez. Muy bien, Flor. Uy, varios habían respondido, perdón, no les había leído. Zaida, Pamela, María Luz, Brigitte. Muy bien, excelente, jóvenes, no les sabía. Perdón, no había leído, ¿ya? Muy bien, a ver, Andy, Daniel, ya, ahorita te van a banear, seguro, si no me equivoco, ahí ya el ingeniero te va a banear. No puedes mandar esas cosas, te van a banear, de hecho que sí te van a banear, porque esas cositas no podemos hacer, ¿ya? Mira, están respondiendo, ve, ya, el sistema está baneado, ¿ya ves? Yo no soy el que banea. Muy bien, la respuesta es excelente, payariforme, excelente, muy bien, jóvenes. Y eso, el curso recién han tocado, ¿verdad? Excelente. Muy bien, muy bien también a Richard, muy bien, jóvenes. Excelente, muy bien, jóvenes. Ya, listo. Ahí está, pues, piforme también, ¿no? Para que, no, también esas cositas siempre para que tengan o se puedan recordar, ¿verdad? Ya. A ver, jóvenes, el cuerpo humano, ¿cuánto porcentaje de agua? A ver, ¿cuánto porcentaje de agua tiene el cuerpo humano, jóvenes? Ya lo ha dicho, lo ha mencionado, el porcentaje. Díganme todos ahorita una respuesta masiva, jóvenes, todos, de una vez, rápido, rápido. No esperen una respuesta, sino todos empiezan a digitar. ¿Cuánto porcentaje de agua contiene el cuerpo humano? Está conformado por el cuerpo humano. A ver, vamos. Muy bien, Bruce, mira, ¿ves? Pero completo, pues, Bruce, 75, ¿qué? ¿Gramos, algo? ¿Litros? Porciento, excelente, muy bien. A ver, a ver, a ver. 67, ya, Jefferson, ya, vamos a agarrar el chicote para Jefferson, ya. Vamos a agarrar el chicote para Jefferson. ¿70? No, no es 70. No es 70, a ver, vamos a ver. Ya ve, aún están dudando, jóvenes. Mira, me están diciendo 70. No, jóvenes, tiene que estar preciso. A ver, ¿dónde están los caseritos? A ver, ¿dónde está caseritos en banner, ya, en baneados? ¿Dónde está Sebastián Luján? Responde, a ver, Sebastián Luján, ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está todos los Oscar? Ahí está Oscar, a ver, Oscar. Oscar no se hace presente, debe estar resolviendo ya, jóvenes. Jóvenes, es 76%. No entiendo por qué están dudando 74, 70, ya, jóvenes. Me voy a molestar, jóvenes, porque eso lo han tocado hace un par de horitas, ¿ya, jóvenes? Bueno, jóvenes, voy a seguir así mientras el profesor ya acabó la pizarra y me voy. ¡Chao! ¿Se ve? ¿Está borroso? Muy bien. Excelente, jóvenes. Yo me siento feliz cuando ustedes responden así a su tutor. Hasta lo han vuelto colorado ahí, se puso rojo ahí. Las señoritas acá hasta que se vacilan. Muy bien, chicos. Eso es parte del aprendizaje, el estar activo, con vuestras ocurrencias y todo. Eso es normal, chicos, ¿correcto? Sin embargo, lo que sí te voy a recomendar, como siempre, es lo siguiente. Clase hecha tiene que ser clase aprendida. ¿Y eso cómo lo logramos? Práctica, hijos. En casa, sí o sí, ¿correcto? Creo que hasta, al menos, trigonometría está bien, ¿no? Ya lo entendiste, ¿no? ¿O no? Hemos hecho Pitágoras, Oahuarrat, ley de signos, y eso es todo. Tres cositas hemos hecho. Voy a enseñarte más detalles, hijos, pero énfasis
y concentración al 100%, ¿vale? Muy bien. Mira, ve. Si yo tuviese un punto cualesquiera, en este caso A, B, está bien. Y fíjese que yo lo quiero girar 90 grados. Ajá. Si lo giro 90 grados exactamente, chicos, puedo saber quién es este puntito. ¿Está bien? Y si giro otro 90 grados, también puedo saber quién es este puntito. Y si giro otro 90, inmediatamente. O sea, con hacer este trabajito puedo darme una vuelta en los cuadrantes. O sea, puedo pasearme por todos los cuadrantes del plano cartesiano, chicos. ¿Cómo es eso, profesor Roca? Se preguntarán. Oye, mira, ve. Concéntrate. Simplemente haz lo siguiente. ¿Te das cuenta de la lógica? Regrésalo, anda. Regrésalo, anda. O sea, que estoy haciendo, en otras palabras, una permutación. El segundo, pues se viene en lugar al primero en este caso y el A retrocede. Eso es todo. Mira qué fácil. En otras palabras, estoy volteando solamente cuando gira 90 grados. Otra vez, ¡pam! Cuando gira 90 grados, puedo hacer lo mismo. Ahí está. Otro 90 grados, voltealo, no hay problema. ¡Qué fácil! Otro 90 grados, ¡pum! Llegas a lo mismo. Hijos, qué simple, ¿no? Pero, ¿cuál es el detalle? Tienes que tener cuidado de una cosita. Este es primer cuadrante, ambos signos son positivos. Este es segundo cuadrante, ¿qué le faltaría? Su signito. ¿Cómo es los signos en el segundo? Menos y más. El más ya sobreentiende ya. Y tercer cuadrante, ¿cómo son los signitos? Menos, menos. Cuarto cuadrante, ¿cómo son los signitos? Más, menos. Y prácticamente con eso hemos terminado. Eso se llama criterio de rotación. Criterio de rotación. ¿Y para qué nos va a servir? Oye, es una herramienta poderosísima. Cuando giremos 90 grados, podemos saber quiénes son los puntos en su cuadrante respectivo, hijos. Sí me dejo entender, ¿no? Lo volteamos, lo volteamos, lo volteamos y pone su signito acorde al cuadrante. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Ejemplo, seguramente estarán diciendo, pues acá. 2 y 3 en el acto, hijos. ¿Quién sería en este? A ver. Quiero que tú me respondas, o en todo caso, vamos a hacer este primer ejemplito. 2,3. Oye, acá será 3,2. Y si estoy en el segundo cuadrante, será menos más. Perfecto. Acá, hijo, ¿cómo sería? Sería 2,3. Así nomás. Y sus signitos, menos, menos. Ya está. ¿Y acá quién sería? Lo volteo otra vez. Tan, 3,2. Y sus signitos, ¿cómo va a ser en el cuarto cuadrante? Más, menos. Otra vez voltealo y llegaste a lo mismo, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Vamos, hijos, necesito que me respondas tú mismo. Este ejemplito se me ocurre 4. Ya está. Quiero acá, en el segundo, tercero y cuarto, sus valorcitos. Por favor, respóndeme todo ya. Una sola pregunta te voy a hacer, esa nada más. Eso es en el primero. Quiero en el segundo, quiero en el tercero y en el cuarto. Ya está. Quiero respuestas, hijos. En el segundo, en el tercero y en el cuarto, quiero esa respuesta. Vamos. Excelente, en el tercero. Respóndeme todo ya, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, así. Ajá, muy bien, menos 4, 5, está acá. Menos 5, menos... Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, Emily, excelente respuesta. Me diste todas las respuestas. Muy bien, María. Qué bacán, hija, felicitarlos.
Por supuesto. Oye, es muy elegante. Tu forma matemática está bien, está perfecto. Y Coraima, muy bien. Perfecto, hijos. Creo que entonces... Puedo estar feliz porque me están entendiendo. Entonces, una cosita más. Rojito. Profesor Roca, acá veo que si acá en el primero es A, B, fíjese en el tercero, es menos A, menos B. O sea, es como si fuese un espejo y estás reflejándose. ¿Te das cuenta o no? A, B, A, B. ¿Pero qué pasa? Sus signos nomás varían. Correcto. Ese reflejo se llama simetría. A veces tú puedes hacerlo con eso cuando es necesario, o si no, girar 90 y otra vez 90 y llegas a lo mismo. ¿Correcto, hijos? Por favor. A ver, si acá fuese 8,2, oye, acá sería menos 8, menos 2. Así de simple. ¿Y acá, profe? Oye, pues no seas malo, sería menos 2,8, ¿no? Otra vez volteas y llegas. O sea, manéjalo convenientemente. Esta también tiene relación. Muy bien, hijos míos. Ahora sí, podemos hacer la pregunta 5. Mira, ve. En la pregunta 5 nos están pidiendo determinar tangente de teta. Tangente es ordenada de abscisa, ¿sí o no? Pero el problema es que teta está en posición normal. Claro, teta está en posición normal, el de rojito. Pero lo malo es que no conocemos el punto, ¿sí o no? No conocemos quién es abscisa, quién es ordenada. Ah, pero profesor Roca, si por acá me doy cuenta, mira, azulito. Oye, 90 grados, si ya puedes saber, pues, con criterio de rotación. ¿Te das cuenta o no? 3,1, ¿quién será acá? Será pues 1,3. Ah, segundo cuadrante. Termino. Ya está en posición normal, tienes abscisa ordenada, díctame tangente, sería ordenada entre abscisa, que si tú aplicas algebrita, más entre menos, menos 3 entre 1. Termino. Chicos, este criterio de rotación, por favor, domínalo, practícalo bien. En los exámenes del CPREUS casi siempre te ponen preguntitas así, siempre, es vía clásica ya. Siempre te ponen preguntitas así, ¿correcto? Muy, muy bien, hijos. Eso se llama criterio de rotación. Vámonos a la pregunta 12. Y la pregunta 12 también, yo creo que con criterio de rotación podemos ejecutarlo. A ver, profesor, ¿pero cómo es eso? Podemos hacerlo con lo que es criterio de rotación, pero se ve, ah, si me pide hallar R, wow, ¿qué será eso? Dice, muchos seguramente se asustan cuando ven expresiones así extensas, ¿no? Pero no te hagas problema, analízalo, mira, ve lo que vamos a hacer. Oye, verdecito, 3,4. Oye, si te fijas, el azulito, el azul está en posición normal, alfa. Si tengo el azulito, ah, pero acá tengo 3,4, espejito, ¿quién sería el azul? Este puntito, ¿quién sería? Vamos, hijos, necesito tu respuesta y participación. Quiero el azulito, ¿quién sería? Con todo lo que acabo de explicarte. ¿Quién sería el azulito? ¿Qué dicen, chicos? Azulito, no te estoy diciendo el rojo, azulito, no por gusto te expliqué la última partecita. La última parte que te explicaba, eso quiero, ahí está. El azulito. Ajá. Ah, sí, muchachos, menos 3, menos 4, ¿no? Sí. Eso es la respuesta. ¿Está en posición normal? Sí. Entonces, ¿este quién va a ser para nosotros? Abscisa. ¿Quién va a ser este? Ordenada. Me faltaría su radio. Y 3, 4, hoy el radio será 5. Ya está. Con eso tenemos que simplemente reemplazar y ya está. Abscisa. No te olvides, ordenada. Y este es su radio.
Muy bien. Entonces, para todo lo que es alfa, ya puedo reemplazar alfa, cosecante de alfa. Tú sabes que es radio entre ordenada. ¿Eh? Radio entre ordenada, ahí está. Secante de teta, todavía no sé, pero tangente de alfa sí, ya sabemos. Tangente de alfa sería ordenada entre abscisa. ¿Está bien? Ahí está, ya está. Ahora, el rojito es teta. Teta está en posición normal, sí, pero el rojito... Oye, pero profe, no conocemos este puntito. ¿Pero podemos conocerlo? Sí, pues, sí está girando 90 grados. Lógicamente será mi abscisa, mi ordenada y mi radio vector. Ahí está, hijos. ¿Quién es el de rojito? Quiero las coordenadas, hijos, vamos. Rotación 90 grados, con todo lo que te expliqué, quiero el rojito. Vamos. A ver, ¿quiénes están al mando hoy día, mujeres o varones? Ya quisiera. Mentira, vamos a ver quién de ustedes. ¿Cuánto, cuánto? Menos 4,3. ¿Quién dijo? ¿Señorita o caballero? Mujer y... ¿Quién, quién? En Facebook, una mujer, y en plataforma, una mujer. Ah, caramba, no, entonces definitivamente, hoy día, mandan las señoritas. ¿Qué pasa, varones? Me han hecho quedar mal, hijos. Pues hay que ejecutarlo, hay que hacerlo rapidito las respuestas. Muy bien. Ahora sí, tengo abscisa, tengo ordenada. Oye, su radio también está, pues 5, porque es 3, 4, 5, ¿no? A reemplazar, hijos. Secante de teta. Secante de teta. Secante radio entre abscisa. O sea, 5 entre menos 4. Ah, sí, sí, vamos a poner elegante para que veas, ¿eh? Elegante. Nada que hacer. 2 por. Ahora quiere cosecante de teta. Cosecante. Cosecante es radio entre ordenada, hemos dicho. O sea, 5 tercios, hijos. Ahora lo demás es cuestión de hacer álgebra. Simplificar, sumar, restar. Uf, es cuestión de álgebra. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto sale, chicos? Por favor. Ya sabemos sumar, multiplicar, simplificar, bla, bla, bla. Quiero tu respuesta. ¿Qué dicen? Ahora sí, quiero su respuesta concreta. Si la respuesta es de una señorita, definitivamente. Ustedes están al mando. Si es de un varón... Vamos, hijos. Pregunta 12. ¿Cuál de ellos? A ver, verifiquemos. Pregunta 12, 12, 12. Ah, esto es coseno de alfa. Bueno, hay que corregirlo entonces, no hay problema, hijos. Estita de acá dice es coseno. Ah, entonces no hay problema. Y seguramente con eso va a ser más fácil todavía, se va a simplificar. Vamos a ver, coseno. Coseno de alfa abscisa entre... radio, ¿no? Ya está. Con eso va a ser más fácil, pues, son a simplificar. Vamos, quiero su respuesta con eso, hijos. Sale 3 porque está mencionando. La 12. Listo. ¿Los demás qué dicen? 3. Suficiente. 3. Por mayoría, hijos, la respuesta es 3 y es correcto, totalmente. Claro, hijos, y como te dije, esto es álgebra. ¿Qué pasa? ¿Cómo has resuelto esto? Mira, menos 4 con menos 4, ya simplifícalo. Acá quedaría menos 5 tercios. Ya vamos a hacerlo para que quizá alguien esté dificultándose. Ya no esté con esa situación de dificultades, hijos. Ahí está. Quedaría más entre menos, menos 5 tercios. Menos, se multiplica directo, sería 10 tercios. ¿Te das cuenta? ¿No?
Y bueno. Signos iguales se suman. Menos 5, menos 10, menos 15. Entre 3 sería menos 5. Y fíjate que 5 con 5, chao. Menos por menos más, la respuesta es 3. A veces el álgebra un poco que nos hace asustar por su forma. Pero al final es cuestión básica, hijos. No se haga problemas. Muy bien. Pregunta 10. Profesor, la pregunta 10 se ve muy tediosa. ¿Qué será? Dicen muchos. Pero ¿por qué te asustas? Mira lo curioso. El rojito es beta. Está en posición normal. Ah, está en posición normal. ¿Qué nos piden hallar? En esa pregunta nos piden determinar tangente de beta. Ese es el objetivo, hijos. Tangente de beta. Claro, beta, como te digo, está en posición normal. ¿Qué es lo que hay que conocer para hallar tangente? Pues tengo que conocer abscisa y ordenada del punto G. ¿Está bien? ¿Eso es todo? Ya está. Claro, pero seguramente alguien está diciendo, profe, ah, ¿qué será eso? Ya me asusto. No, mira por acá, te enseño antes unos detalles. Chicos, seguramente, si tienes un triángulo cuyos vértices son de esta manera, alguien puede responderme, ¿qué cosa viene a ser el punto G? ¿Qué cosa es el punto G? ¿Ah? ¿Cuál es el punto G? ¿Qué dicen? Punto G. No, profe, no conozco mi punto G, dirán seguro. A ver, ¿qué dicen? Punto G. ¿Qué cosa, eh? Claro, es el baricentro. Ahora te pregunto, ¿qué cosa es el baricentro, hijo? Muy bien. Chicos, el baricentro es la intersección de medianas, ¿correcto? Pero más allá no nos interesa geometría. Lo que me interesa solamente es lo siguiente. Conociendo estos tres vértices, ¿cómo hallo el baricentro? Eso nada más me interesa. No me interesa qué cosa... Nada, nada, nada. ¿Cómo se halla el baricentro, hijo? Así. Escúchame bien. Agarras abscisa, abscisa, abscisa. En otras palabras, los primeros valores. 1, 6, 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a sumar 1 más 6 más el 2. ¿Y qué hago luego? Entre 3. Eso es el baricentro, hijo. Coordenadas del baricentro. Y para el segundo, lógicamente, agarro la ordenada, ordenada, ordenada y entre 3. O sea, 2 más, 4 más, 9 y todo esto entre 3. Profesor Roca, ¿cuánto sale? Pues hace un esfuerzo fuerte. 6 más 1, 7 más 2, 9 entre 3, 3. 2 más 4, 6 más 9, 15 entre 3, 5. Ese es el baricentro, hijo. ¿Correcto? Ese es el baricentro. Repito, abscisa más abscisa más abscisa entre 3. Ordenada más ordenada más ordenada entre 3. Definición del baricentro. Ojo, no me interesa que sea mediana. Nada, olvídate. El baricentro se determina sumando las abscisas entre 3, sumando las ordenadas entre 3, siempre que conozcas los vértices del triángulo. ¡Ah! Tenga mucho cuidado. Profesor, ¿y qué hubiera pasado si de repente acá me hubieran puesto menos 1, así? Pues claro, tú tendrías que poner con su propio signo menos 1. Entonces, ¿cuánto saldría? Menos 1 más 6 sería 5. 5 más 2, 7. ¿Cuánto quedaría? 7 tercios. No te hagas problemas. ¿Estamos bien, hijos? Profe, ¿qué tal si acá me hubiesen puesto de repente, no sé, menos 8? Igual pones menos 8, pues. Menos 1, menos 8, menos 9, más 2, menos 6. Cuestión simplemente de jugar con numeritos. ¿Queda claro entonces baricentro, hijos? Así se termina el baricentro.
de cualquier triángulo conociendo los vértices. Muy bien. Ahora sí, mira, ve. Si yo tengo un triángulo acá de verde, conozco sus vértices, excelente. Y el punto G, ya sabes que es baricentro, el punto G. Entonces, ayúdame. ¿Cómo determino ese punto G? ¿Cómo sería? Vamos a hacerlo por pasitos, ¿ya? Ajá, acá. Menos 9, menos 3, más 1, entre 3. ¿Sí o no? El otro. 3, más. Acá es menos 3, ¿no? Menos 3. 3 que es esta, menos 3 que es esta, y más 7. Y todo esto entre 3. Listo, chicos. ¿Cuánto saldría o qué saldría? Vamos a ponerlo acá ya. Menos 9 menos 3, menos 12. Menos 12 más 1, menos 11. O sea, quedaría menos 11 tercios. Esa es la abscisa. Menos 3 más 3, 0. 7 tercios. Listo, muchachos. Como está en posición normal beta, este será mi abscisa, este será mi ordenada. Ahora sí, reemplacemos. Tangente es ordenada entre abscisa, ¿no? 7 tercios entre menos 11 tercios. Listo, chicos. Álgebra. Haremos extremos y medios. O simplemente simplificamos y listo. Más entre menos, menos 7 entre 11 exactamente. Por favor, no se olvide su baricentro, son preguntas muy buenas. En el curso de geometría se estudia en lo que es geometría analítica, ¿correcto? El plano cartesiano y toda la situación esta. Que obviamente, geometría cartesiana, hijo, geometría analítica, van a trabajar los de... los que van a seguir contra administración civil. Uf, vas a hacer mucho, vas a adaptar bastante esas teorías en tu vida profesional, en tu vida universitaria, hijos. Muy bien. Pregunta 13. Yo creo que sí lo puedes ejecutar, pero bueno, hay que hacerlo, pues, porque ya es un ejemplo que hemos hecho. A ver. Objetivo en ese tipo de preguntas, ya te dije, que es determinar abscisa, ordenada y su radio vector, ¿cierto o no? ¿Cómo se define el seno? Es ordenada entre radio, ¿cierto? O sea, ordenada vale raíz de 2, radio vale 3, me falta abscisa. ¿Cuánto vale tu abscisa? Quiero que me respondas. ¿Cuánto vale tu abscisa? 10. Tu abscisa, esa es la pregunta. ¿Cuánto vale la abscisa? 10. Ah, y la respuesta es 10, ¿no? Raíz de... Perfecto, hijos. Raíz de 7. Excelente, no, correcto, correcto. Y como está en el segundo cuadrante, le ponemos su signito. Menos, más. ¿Estamos bien? Y listo. Yo creo que sí, la respuesta que han dictado es 10, ¿no? Veremos. Así. Ahí está. Cotangente. Menos raíz de 7. Abscisa entre ordenada, pues. ¿Ya está? Secante es radio entre abscisa, o sea, menos. Listo, muchachos. Tú sabes que álgebra afecta arriba y abajo, ¿no? Negativo al cuadrado se hace positivo, estaría quedando 7 medios. Menos entre menos ya se hace más. Raíz de 7 con raíz de 7, chao. Listo, chicos. Y en efecto, tu respuesta final es 10. Yes. Muy bien, vámonos con otro bloque. Ahora sí, doctor, encárgate. Voy a hacer gráficos full también. Para.
Muy bien, Diana, Oscar, qué bacán. Cambio la batería, cambio la batería. Ahí está, sácame. ¿Sabes? Ya, jóvenes, vamos a seguir ya con las preguntitas así, preguntas clavecitas que estoy sacando. Así como dice una de las señoritas, me he olvidado su nombre. Voy a tratar de ver los exámenes anteriores y también preguntas muy, pero muy claves, ¿está bien? Ya, a todos los demás estudiantes que siguen resolviendo, sigan nada más, por favor. Y los que ya han terminado de resolver, tal vez, ya pues, respondamos. Y los que no, sigamos esperando al profesor para que podamos ir con él, ¿no? Porque es siempre... poder tener más conocimiento. Tal vez algunos que están, como decir, están volando y se sienten un poquito mal, decir a todos ustedes jóvenes que esto es así, jóvenes. Tal vez no has tenido una buena preparación desde el colegio y tú estás diciendo, no, ya no entiendo para nada, no, ya voy a tirar todo ya en ese curso. No, jóvenes, la idea no es esa. La idea es que ustedes mismos sigan. Si en esta no puedes, sigue practicando en casa, en la noche y así. O dígame, joven, ¿quién ha nacido aquí sabiendo las cosas? ¿O tú has nacido caminando o corriendo? Tal vez sí, no, pues obviamente que nadie me va a poder decir eso, jóvenes. Todo tiene un proceso, ¿no? Por ejemplo, has nacido y has aprendido a gatear, recién a caminar, correr, y ya recién ahí has podido ya, como decir, sostenerte tú solo. Ahora que estás en la etapa de la adolescencia, estás preparándote, y muchos de ustedes también ya tienen base, y excelente para todos ustedes jóvenes, decirles que sigan captando más conocimiento para que puedan lograr su objetivo, ¿no? Y a las personas que aún no están con una buena base, decirles a todos ustedes jóvenes, lo primero es que no se sientan mal y no digan que no puedo, porque todo se puede en la vida, ¿está bien? Eso ténganse en la mente muy claro, jóvenes, para todos ustedes, ¿sí? Si hay alguna pregunta que me están dando ahí en el Facebook, excelente, yo les voy a responder después detrás de cámaras. Estoy con todos ustedes jóvenes, para eso estoy también aquí en Grupo Cáceres, ¿está bien? Vamos a hacer una preguntita, jóvenes. ¿Cómo se llama la pared celular de los hongos? A ver, respóndame, ¿quién me va a responder primero, tanto en Facebook y en la plataforma? ¿Cuál es la cómo se llama la pared celular de los hongos? A ver, vamos, 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 vamos. A ver, ahí me ayudas ahí, ¿quién está respondiendo, ya? Vamos a ver. A ver, vamos a ver si es mujer o varón. Obviamente que ya, ¿no? Los varones tenemos que estar ahí. Antes las mujeres nos han ganado una pregunta. Y ya, también se celebra eso, ¿no? Porque tanto mujer como varón tenemos que ser, ¿no? A ver. Quitina. ¿Quién? ¿Y a quién fue el primero que ha mandado la respuesta? Luz, ¿en dónde? ¿Facebook o plataforma? Muy bien, Luz, excelente. Los demás también es una respuesta maciza, ¿verdad? Y ahí en Facebook, grupo cerrado de Facebook. Cristian Guaitaya, ¿o no? Cristian González, excelente, Cristian González. Espero que todos también estén respondiendo de esa manera. Las cosas tienen que responderse al instante. A mí me encanta cuando las preguntas se dan, responden todo cuando es masivo, sale. Ustedes mismos pueden ver que las respuestas que están mandando ustedes mismos es esto, ¿verdad? Recuerden, jóvenes, la pared celular de los hongos es quitina, ¿ya, jóvenes? Esas cositas tenemos que tenerlo muy claro para que podamos tenerlo más con precisión, ¿ya, jóvenes? A ver, otra pregunta, ¿ya? ¿Quién se encarga de la respiración celular? A ver,
¿Quién se encarga de la respiración celular? A ver, jóvenes, voy a, nuevamente vamos a ver quiénes son las personas que nos están respondiendo primero, porque uno, digitar rápido, ya lo tiene claro aquí, u otros que tal vez están haciendo memoria, y eso también, también ustedes jóvenes, que es bueno también un poquito demorar, pero dar una respuesta correcta, ¿no? Eso es lo que se busca y eso es lo que se pide, jóvenes. También en el examen de admisión no puedes fallar por un simple error, joven, ya no te cuentan el punto, ¿no, jóvenes? Por eso que tenemos que estar con una buena precisión. Pensar un poquito menos, un poquito lento, pero darle con una precisión excelente. ¿Ya, jóvenes? Ya, a ver, vamos a cambiarnos de posición. Vamos a cambiar de posición. Ya, listo. A ver, ya, Sarela, por favor, las respuestas. ¿Quiénes están mandando los estudiantes? También. ¿Qué ha respondido? Mitocondrias, claro, jóvenes. ¿Y en el grupo cerrado también están respondiendo o están quedándose? Sí, Adalís, muy bien, Adalís, muy bien, excelente, Adalís, que esté respondiendo de esa manera. Y todos esas respuestas, ¿no? O alguien que ha dado una buena respuesta, vamos a, para poderle explicar, ¿no? Que tiene que tener preciso ya en esta respuesta. ¿Todos, no, Sarela? Sí. Ya, a ver. A ver, una preguntita más que justo he estado viendo aquí, jóvenes. A ver, jóvenes, ¿quiénes son los descendientes de los dorios y los jonios? A ver, respectivamente, ¿quiénes son, jóvenes? A ver, ¿quiénes son los descendientes? A ver, jóvenes, rápido. De ambos ya, respóndanme, por favor. Si te preguntan algo, Sarela, me haces saber ya, porque tal vez están con alguna duda o están teniendo problemas todavía, normal, jóvenes, para poderles... Pienso que ya no, ya, porque las personas que han tenido algunas consultas... Bruce también. Bruce, excelente, Bruce. ¿Bruce qué, ¿Bruce qué? Bruce... ¿Apellido? Jesús. Ya, Bruce Jesús. Pon tu apellido, por favor, papá, para la siguiente. Si es que tú vas a seguir aprendiendo, voy a anotarte en una de mis agendas para ver si vas a seguir así para darte algunos obsequios, ¿está bien? Algún librito tal vez, pero yo me comprometo como aquí, ¿ya? Fuera muy aparte de lo que el profesor reparte libros. ¿Y ahí en plataforma y en grupo cerrado? En grupo cerrado está William. William, muy bien. Veo que en grupo cerrado sí están dando diferentes estudiantes, ¿no? Jóvenes, esa es la idea, que ustedes puedan captar y tienen que responder con exactitud y correctos, ¿está bien? Vamos a tratar de hacer esas cosas, jóvenes. También, luego de eso, seguimos con el profesor Sandro y posteriormente vamos a informarles qué es lo que en la tarde, si es que va a haber o no ya, jóvenes. Y mañana sábado, normal, las clases. De igual manera, hay muchos jóvenes que nos han mandado mensaje al interno preguntándonos si es que vamos a dar clases desde el día lunes, pese a que nosotros, como ya saben, la región de Ayacucho va a entrar en cuarentena, pero nosotros vamos a seguir, jóvenes, no se preocupen de eso. Ya los maestros están sacando su permiso, su pase, para que nosotros sigamos. Nosotros ustedes desde casa y nosotros desde aquí vamos a seguir con las clases. Sáquense esas de las cabezas que no vamos a tener clases. Nosotros sí vamos a tener clases, no se preocupen de eso, jóvenes. Y ahora sí le doy pase al profesor para que siga, ¿ya? Muy bien. Alguien preguntaba respecto a la número 20, ¿correcto? Y eso lo voy a ejecutar, pero al menos esto voy a enseñar brevemente y ya quedaría clara toda la situación. Chicos, por favor. Por ejemplo, ya sabes que esto es primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Eso ya sabemos bien. Entonces debes recordar cómo es la ley de signos en los cuadrantes. ¿Quiénes son positivos en el primer cuadrante? No sé si recuerdas. Todas las razones trigonométricas son positivos. En el segundo, ¿quiénes son positivos? El seno y cosecante, los dositos son positivos. ¿Y los demás, profesor Roca? Oye, los que no aparecen tienen signo negativo automáticamente. ¿Estamos bien? Tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos? Tangente y cotangente. Únicamente los dos, hijos. Los demás, negativos. O sea, si yo te digo seno en el tercer cuadrante, no aparece, entonces significa negativo. O tiene signo menos, ¿correcto? Cuarto cuadrante,
Positivos son coseno y secante. Únicamente los dos. Esta ley de signo nos va a servir ¿para qué? Para lo siguiente. Además, tú sabes que por acá es 0 grados, el de arriba es 90 grados, 180 grados hexagesimales y así respectivamente, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué pasaría si te digo lo siguiente? Quiero que me halles el signo de seno de 220 grados. Así. Oye, pero fácil, pues. Primero date cuenta, 220 grados, ¿en qué cuadrante estaría? 220, 180, acá es 270, estaba en el tercer cuadrante, pues. Claro, o 180, 200, 220, está por acá, pues en el tercer cuadrante. Pongo tercer cuadrante. Y siendo en el tercer cuadrante, ¿aparece o no? No aparece. ¿Qué significa? Que tiene signo negativo. Eso es. O yo no te estoy preguntando cuánto vale seno de 220, estoy preguntando cuál es el signo de seno de 220. ¿Está bien? Pregunta similar exactamente. A ver, se me ocurre tangente de, qué sé yo, 350 grados, así, ahí está. Entonces pregunta, 350 grados, hijos, ¿en qué cuadrante estaría? 350, ¿en qué cuadrante estaría? Si esto es 360, pues estaría en el cuarto. Entonces, cuarto cuadrante y tangente en el cuarto. A ver, tangente, busca en el cuarto, no aparece, esto es negativo. Ya está. Eso es todo, hijos. Entonces, con esa lógica, para eso se utiliza esta ley de signos que normalmente nos recuerdas, ¿eh? A ver, vámonos al ejercicio. Veloz. 330, ¿en qué cuadrante? En el cuarto. Y coseno en el cuarto, ¿qué signo tiene? Positivo. Listo, chicos. 300 grados, ¿en qué cuadrante? 330, también cuarto. Y cotangente en cuarto, negativo. Claro, pues cotangente en cuarto no aparece, por lo tanto es negativo. Oye, 135, hijos. 135, ¿en qué cuadrante está? 103, esto es 180, 90, por acá en el segundo. Cosecante en el segundo, ajá, positivo. Eso es todo. 315, ¿en qué cuadrante? Pues cuarto, 315. Secante en cuarto, positivo es su signo, ¿eh? 300 grados, de nuevo, 300 está en el cuarto. Y seno de 300, seno, seno, seno en el cuarto no aparece, entonces será negativo. 330, también cuarto cuadrante. Tangente en cuarto, negativo. Listo, chicos. El curso de álgebra, ley de signos, más por menos, menos. Menos por más, quedaría menos en el numerador. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Respuesta final, menos entre más, menos. Ese es el signo que le corresponde. Muy bien. Pregunta 17. Dice lo siguiente. Del gráfico este, calcule la suma de la cosecante de alfa y los valores numéricos de las abscisas del punto A y el punto C. Del punto A quiero su abscisa. Del punto C también necesito su abscisa. Sí que no se entiende. Quiero cosecante de alfa. Alfa es el de posición normal. Del punto A yo necesito su abscisa. Del punto C su abscisa. Y eso me está pidiendo. Muy bien, pero además nos dice, si BC mide 4, ay, 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 nos dice que el segmento BC mide 4 unidades y la medida del ángulo ABC, ABC, oye, se refiere a esta, mide exactamente 60 grados, hijos. Eso es prácticamente el gráfico con sus datos respectivos. Muy bien. Ahora, hijos, ¿qué tenemos que determinar nosotros? Primero, para hallar cosecante, como este es alfa,
yo tendré que conocer las coordenadas del punto B. ¿Sí o no? Cosa que sería abscisa, ordenada y su radio. Claro, para cosecante necesito abscisa, no, cosecante, radio y ordenada, ¿sí o no? Ahora, ¿qué más voy a necesitar? Voy a necesitar para el punto A exactamente su abscisa. Para el punto C también voy a necesitar su abscisa y listo. Eso sería la lógica. Muy bien, hijos, ahora sí empecemos. Oye, si este es 60, este es un triángulo isósceles, isósceles, isósceles. Profesor Roca, si ese triángulo es isósceles, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ah, ya. Si es 60 y es isósceles, también este ángulo tiene que ser 60 grados y este ángulo también 60 grados. ¿Sí o no? Porque la suma debe ser 120, pues. Y si es isósceles, los dos tienen que ser iguales, por lo tanto es 60. Hasta ahí queda claro. Es más, si este es 4, este de acá también es 4 y este segmento también es 4. Hasta ahí estamos ok. Y si hacemos un pequeño tracito por acá, triángulo rectángulo, obviamente. Si este es 60, este sería 30, ¿no? Ya está. Oye, profesor Roca, pero esta de acá es un triángulo notable, pues. Si su hipotenusa es 4, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Acá sería 2. Y acá sería exactamente 2 por raíz de 3. ¿Sí o no? Claro, porque al frente es 60, raíz de 3, pues. Por 2, por 2, por 2. ¿Te das cuenta? Al frente de 30 es 1, raíz de 3 y 2, ¿recuerdas? Está multiplicado por 2, por 2, por 2. Clase anterior. Listo, muchachos. Ah, pero otra cosita. Si este es un triángulo equilátero, hemos trazado una altura, significaría que estos segmenticos de acá, con este de acá, ¿cómo serían? Iguales, ¿sí o no? Entonces también mide 2. Muy bien, hijos. Hemos terminado. ¿Por qué? Porque mira, ve. ¿Hasta acá cuánto vale? 6. O sea, la abscisa sería 6. ¿Ordenada cuánto vale? 2 raíz de 3. ¿No? El eje Y, pues. 4 más 2, 6. 2 raíz de 3. Y ya está. Primer cuadrante, ambos positivos. Perfecto. Entonces ya puede ir cosecante de alfa, ya está. Muy bien. ¿Qué más necesitamos, hijos? Pues necesitamos saber este puntito, que obviamente si la distancia es 4 sería 4,0. ¿Y esta de acá, profesor, quién sería del punto C? 4 más 2, 6 más 2, 8, 8,0. Listo, chicos. Entonces, ya tengo abscisa, tengo, no me faltaría su radito. ¿Cuánto valdría radio? Exactamente. A ver, hijos, su radio sería al cuadrado 36. Al cuadrado sería 12. 12, 36 más 12, 48. 48, 16 por 3. O sea, 4 por raíz de 3. ¿Estaría bien? Al cuadrado 36. Al cuadrado sería 4 por 3, 12. 12 más 36, 48. Y 48 es 16 por 3. Y el 16 sale como 4 y raíz de 3. Muy bien, hijos, hemos terminado. Cosecante es radio entre ordenada. 2 raíz de 3. Más abscisa del punto A es 4. Más abscisa del punto C es 8. Respuesta final quedaría 2. Respuesta final, chicos. Exactamente 14, ¿no? Hemos terminado. Muy bien. Pregunta 17. La E, correctamente. Chicos, no sé si recuerdan lo que es deducción al primer cuadrante, porque si no recuerdas esto, creo que no vamos a poder avanzar este ejercicio. A ver, les pregunto mejor, ¿ya? El tema de reducción al primer cuadrante no lo hemos considerado en el libro, ¿correcto?
La pregunta sería la siguiente. ¿Quieren que hagamos el tema de reducción al primer cuadrante? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que esta siguiente semana yo lo programe una tardecita. ¿Para qué? Para poder hacer ese tema y ustedes estén con la teoría prácticamente ok. Porque en el último prospecto de admisión, reducción al primer cuadrante no habían considerado. Ya, los grandes conocedores ahí como que se les pasó algo quizá. Pero ese tema es sumamente importante, chicos. La pregunta sería, ¿quieren que lo hagamos reducción o lo dejamos ya? Y brevemente les explico acá y quedaría. No sé, quiero sus respuestas. Sí. ¡Ah, su! Sí, muy bien. Sí, ala, muy bien. Chicos, entonces voy a hacer lo siguiente. Escúchame bien. Voy a coordinar con la coordinación, ¿no?, de la academia para ver si lo hacemos eso en una de estas tardes que se viene la siguiente semana. ¿Está bien? ¿Me vas a entender bien esa teoría y esta pregunta? Lo haremos al ojo. ¿Está bien? Porque tengo que explicarte varias cosas. Si lo hago en un ejercicio, como que no lo vas a entender fácilmente. Les dejo pendiente, por favor, este ejercicio. Cuando hagamos ese repasito, me hace recordar y vamos a hacerlo pam, pam, en el acto. ¿Correcto, hijos? ¿Sí? Porque si lo hago así, a grosso modo, no van a entender y van a volar. Pero bueno, para los que quieren ejecutarlo, más o menos dominan su teoría, les voy a dar sus respuestitas de esta, ¿ya? Esa debe salir la B. La respuesta es 4 tercios. Alternativa B, 4 tercios. Esa es la respuesta correcta para los que lo quieran ejecutar. ¿Está bien, hijos? Muy bien. Ahora sí, respóndeme con total seguridad, hijos, y con franqueza. ¿Se ha entendido la clase? ¿Lo estás entendiendo? ¿Sí o no? Respóndeme eso. ¿O quieres más veloz? ¿O quieres más, o sea, con otras técnicas? No sé, yo me voy a sujetar a lo que la mayoría diga, hijos. ¿Quieren que lo hagamos? La 14 no sale. Bacán, muy bien, más nivel. ¿Qué nivel es relativo, hijos? O sea, si me dominas las teorías, no hay más. Sí hemos demostrado incluso que aparentemente lo difícil es ver con álgebra, mezclar algo con geometría y esta pregunta se ve fea. Pero cuando yo te explico las teorías, lo vas a hacer. ¿Está bien? Como te digo, hijo, no, lo difícil no existe, ¿ya? Método Roca, claro, hijo, obviamente. Más level para volar. rico, ricazo, obviamente, hijo, así es. Creo que, ay, mi Roca Lover dice, ¿no? Ahí están felices. Excelente. Chicos, jóvenes, como les digo, hasta ahí hemos hecho todo lo posible por darte todas las teorías. Ahorita estás con todas las teorías. Lo demás enfrenta cualquier ejercicio. Concéntrate, analiza, observa. No hay más teoría, hijo, no hay más cosas, no hay nada que aprender más. Todo lo que te enseñé, ya estás con la herramienta suficiente para que vayas al 14 de febrero y le sorprendas pam, pam, pam con lógicas trigonométricas. Y te aseguro que va a caer rendida a tus pies, hijo. Excelente, ha sido un gusto. Conmigo en la siguiente ocasión, trigonometría. Esa preguntita queda pendiente cuando hagamos reducción, ¿ah? ¿Eh? Ya, yo lo voy a hacer. Sí, eso sí. Ya, listo. Yo me lo voy a hacer, yo lo voy a explicar y yo me lo voy a hacer. Ya. Y ahorita que se asusta.